Recomiendo, y estamos en Zafferano, cocina italiana, con pastas al dente, se le siente el gustito y el aroma del ajo en este caso, en alguno de los platos, en otro del salmón ahumado. Estamos en calle Lavalle 3511, a pasitos de Boulevard Gálvez, donde además de estos platos, de estas pastas negras, con olivas negras, con tomates cherries, con algunos calamares, y en mi caso en particular con los papardeles, con un rociados, bañados con salmón rosado, de estas delicias, además pizza libre, lo que es miércoles y jueves, a 100 pesos, para acompañarse con liso, con cervezas, con vino, y además lo que es la pasta libre, los domingos a mediodía a 150 pesos, ñoquis, tallarines, espaguetis, canelones, sorrentinos, con distintas variedades de salsa para que elijan la que quieran, las veces que quieran, a 150 pesos, y la pasen en familias, con amigos o en pareja, como hacemos en este caso con el concejal y presidente del Consejo Municipal, con el Topo Cáceres de Laguna Parva. ¿Cómo andas, Topo? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien. Por lo menos con la panza llena te vas a ir. Sí, no sé si corazón contento, pero como la panza siempre, sí. Sí, no, la verdad que sí. Muy linda comida. Topo, ¿qué análisis se hacen de las elecciones? Yo te comentaba antes de arrancar la nota, el periodismo perdió una banca, me sorprendí cuando veía los datos de las elecciones que Silvio Gallo no haya podido entrar en el Consejo. ¿Qué evaluación haces vos? Yo digo como referente del peronismo en Laguna Paiva. Y bueno, nosotros, primero y principal, a perder la banca de Silvio Gallo no pudo entrar, la verdad que nosotros como peronistas tenemos que hacer una autocrítica, en qué fallamos, en qué trabajamos, en qué mal trabajamos para... ¿A dónde? ¿Por qué no le llegamos a la gente, digamos? Siempre dice, cada derrota se aprende algo, dice, nosotros eso tenemos que hacer. Yo creo que en el peronismo, haber interna, donde hay muchos candidatos que juegan en la interna, después no se quieren, después no se unen. Eso de la unión del peronismo, eso siempre fue lo malo que hay. Por eso, allá en Laguna Paiva... ¿Y la acompaña? Quisimos hacer todo lo posible, yo como presidente del Consejo, he tenido reuniones antes de empezar las internas y después hemos tenido para unir todo eso. Y todos sí figuran que sí, después no aparecen más, se venden para otro lado, vos lo ves, la gente que trabajaron para ellos laburando en el oficialismo. Todo, bueno, eso es lo que hay que cambiar. Porque yo lo veo un candidato como el doctor Motura, que estuvo ahí, que fue a las internas, que desde que yo entré en política nunca lo vi ganar una interna, nunca lo vi nada, lo único que le importa es sacar la licencia para no ir a trabajar y vender sus votos después. Sacas un rédito personal. Claro, eso. Después los otros candidatos querían que tenían los votos del ex intendente Ricardo Gudiño, bueno, y cuando fueron a la interna no lo tuvieron, digamos, ¿viste? Sacaron lo menos que tenían. Y bueno, y la banca que se perdió a través de Oscar Cáceres, creo que ha sacado muy pocos votos en la interna, es por su... Hablando así, por su mala gestión que hizo en los 4 años de concejal. Por eso que también hay que hacer una autocrítica de todo, porque si vos no renovaste una banca por tu mala gestión que hiciste en el consejo también. Porque la gente, vos fíjate que cuando entró él sacó como 2.800 votos, llegó ahí a la banca. Y hoy en una interna sacó 200 votos. Entonces la gente dice, si vos no trabajás, vos no te esmerás en el trabajo, en el consejo, en trabajar, en ayudar a la gente, en trabajar para la gente, para la comunidad, la gente te castiga. Y eso creo que hay que también hacerse la autocrítica en todo esto. Por eso yo como presidente del partido, el otro día estuvimos reunidos con la gente del partido, haciéndonos la autocrítica de todo como pensamos, y bueno, esto se mejora trabajando. No parar en nada, seguir trabajando. Como te dije hoy, de cada derrota se aprende algo. Y bueno, hoy creo que aprendimos bastante y seguir trabajando. Yo como voy a quedar como concejal, el único concejal del Partido Justicialista que voy a estar representado en Laguna Paiva voy a ser yo. Y bueno, con eso va a ser la bandera del peronismo que va a seguir presente en Laguna Paiva y voy a seguir peleando para que el peronismo vuelva a donde tiene que volver. Hace unos años atrás, cuando nos conocíamos, Topo hablaba y yo siempre decía los hermanos Cáceres, que son los que levantan la bandera del peronismo. ¿Eso sigue siendo hoy así o no? ¿Cómo está la situación? Ahora quedé yo, ¿no? Sergio Topo Cáceres, soy el concejal que queda, digamos. Hoy yo, el único Cáceres. Que está en el consejo y además que levanta la bandera. Sí. Yo creo que ya los hermanos Cáceres no hay que decir más, o los Cáceres que decían. Claro. Creo que, bueno, por eso se empieza una nueva etapa.
esto no hay que bajar los brazos, como le dije a los compañeros, esto pasa así. Te digo más y tener la derrota del peronismo hace rato. Bueno, yo tuve la suerte, las tres veces que fui reelecto del Consejo, he sacado bastante voto, todo eso. Pero esto no sé, con esto no hay que bajar la moral, hay que nada, hay que seguir para adelante. Esto es que seguir trabajando. Yo creo que hoy en día ya tenemos que pensar en el año que viene, ya empezar a trabajar para el gobernador, presidente, diputado, no sé, todo se va a normal, intendente en Laguna Paiva, se va a normal concejal, y bueno, ya hay que empezar trabajando para eso. Porque lo que se vio en estas elecciones fue que el oficialismo dio mucha plata, muchos se han dado terreno, se han dado mucha plata que la gente iba y se le pagaba a los votantes. Creo que el oficialismo, el intendente, valoró más mantener la gente que tiene adentro, porque yo creo que esa gente, si se va de ahí, no sabe dónde ir, que la ciudad, porque la ciudad es un desastre. Por eso yo creo que se ha comprado mucho, mucho. Hoy en día creo que un 30% de la gente va a buscar el voto pago, digamos, ¿viste? Porque se vio mucho todo eso. No piensan en el futuro, sino que piensan en el bolsillo del momento. A veces no piensan en la ciudad, sino en el bolsillo de uno. Por eso, porque la ciudad, digamos, la ciudad sigue un desastre en todos los sentidos, digamos. Y bueno, esto se eligió, no hay que tampoco desprestigiar al votante, digamos. Yo lo único que digo es que se manejó mucha plata. Vos veías que sacaban, te iban y te mostraban una foto, sacaban una foto con lo que votaban, y iban y pagaban, todas esas cosas. Entonces eso se veía en todos lados, creo, esto. Pero bueno, acá no, como te digo, no hay que bajar los brazos ni nada, hay que seguir trabajando. Esto es, te da más fuerza para seguir trabajando, porque como yo siempre te digo acá, más si yo quiero mi ciudad y la quiero mejorar y voy a pelear para que se mejore, para que llegue en fuente de trabajo allá en Laguna Paiva, que nuestros jóvenes estén seguros, que no hay, basta de también tratar de sacar un poco la droga en Paiva. Y también es para que la gente de Laguna Paiva no se vaya a otro lado. Bueno, pero eso hay que seguir trabajando. Yo no pierdo la esperanza en ese sentido. Y como te digo, quiero trabajar para mi ciudad. Y de ahora en más, ¿cuáles son tus objetivos, tus proyectos que tenés para Paiva? ¿Cuál es la idea que vos tenés de acá para adelante para Laguna Paiva para seguir luchando del Consejo? Y yo, bueno, seguir trabajando en el Consejo como sigo trabajando siempre. Tratar de buscar, seguir gestionando lo que puedo gestionar en cualquier lado, a nivel nacional o provincial, para traer a mi ciudad, tener reuniones. Y también, como te digo, es trabajar, cambiar el partido, el partido queda abierto, renovar el partido, renovar gente, poner juventud nueva. Ahora creo que se tiene que renovar el partido justicialista y tratar de que los jóvenes se involucren en esto, porque es muy lindo la política. Si vos sabés manejarla bien la política, es muy lindo trabajar para. Y bueno, y abrir, como te digo, es abrir y abrir las puertas para todo, con que venga a trabajar. El partido justicialista está abierto para todo, pero con ganas de trabajar para la ciudad. Por eso te digo, nosotros la idea es trabajar más con los jóvenes, ahora va a ser en esta época, en esta nueva etapa, es trabajar más con los jóvenes y bueno, y tratar, como te digo, tratar de poner el peronismo en pie de nuevamente. Topo, gracias por estos minutos y me quedo con lo que decís del tema de la esperanza y de lograr conseguir o de reconquistar esa mística que tenía el peronismo, que bueno, que se ha perdido una banca, pero no. Es un traspié y no es una caída. Sí, yo cuando entré era el único justicialista que entré, también cuando entré solo. Y llegué solo, hubo otro concejal, llegué a presidente del consejo, presidente del partido, todas esas cosas. Por eso te digo, a veces esto lo peleé solo y lo voy a seguir peleando para seguir más adelante todavía. Por eso te digo, yo no bajo los brazos en ningún momento. Esto, como te dije hoy al principio, las derrotas te hacen aprender cosas, los errores que tuviste, los errores que tenés que mejorar, las cosas que tenés que mejorar. Y lo mío es siempre el bien para la ciudad. Y voy a seguir peleando por eso y por eso a mí no me bajan los brazos estas derrotas, sino me dan más fuerza para que el peronismo vuelva a ser lo que tiene que ser en Laguna Paiva. Gracias, Topo, por venir a Santa Fe. No, gracias. Con el Topo Cáceres, Sergio Cáceres, presidente del Consejo Municipal y el único, como decía él, el único de los Cáceres que está hoy en el Consejo y que representa lo que es los lineamientos del peronismo en Laguna Paiva. En este caso llegó el momento de compartir lo que son estas pastas italianas, al dentes, pastas negras y lo que son estos papardeles con salmón rosado y esas pastas negras, con las olivas negras, con los tomatitos cherry, la fragancia que se le siente del ajo hace que nos invita a sentarnos a comer. En este caso aquí en San Verano, La Valle 3511, a pasito de Boulevard Galvez, lo recomiendo.